Y este primer ensayo, lo digo porque es evidente que no estamos sacando conclusiones en torno a una regulación, sino eh, a unos compromisos, pues es, está siendo bastante satisfactorio, sin, sin atreverme todavía a decirlo en términos, digamos, no tenemos el ejercicio cerrado, no tenemos los últimos datos, pero está siendo bastante eh, satisfactorio, bastante adecuado. Efectivamente, los gastos eh, farmacéuticos en nuestro país están evolucionando eh, por debajo del crecimiento eh, de nuestra economía, adecuándose a que era el propósito eh, que acordamos cuando firmamos eh, hace... Eh, un año ese primer eh, protocolo. Desde el Gobierno vamos a trabajar, vamos a insistir para que todas las comunidades autónomas entren en este convenio. No tiene ningún sentido eh, que eh, luego lamenten que hay un crecimiento de gastos cuando no están acogiéndose a procedimientos como los que estamos estableciendo y por tanto podemos decir que hemos establecido un sistema pionero. Eh, eficaz, que podemos mejorar eh, cuando vayamos teniendo estas conclusiones para hacerlo más eficiente, pero también vamos a decir que, que obviamente no tenemos los sistemas para que sean contemplados ¿no? o, sea, es decir, o que sean exigidos solo para las comunidades FLA, sino que también no tiene ningún sentido que se queden fuera. Eh, todavía hay hasta cuatro comunidades autónomas a las que vamos a invitar eh, a que eh, se eh, acojan a, a este procedimiento.